Este 30 de abril, el presidente interino de Venezuela anunció el comienzo de la Operación Libertad. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy. Junto a Guaidó, apareció libre Leopoldo López. En su mensaje, Guaidó llamó a los venezolanos a levantarse contra el régimen y salir a las calles a protestar. En este momento convocamos a todo el pueblo venezolano a las calles, a exigir y a continuar con la Operación Libertad. Pero después de días de marchas y contramarchas, la situación es de incertidumbre. ¿Será este realmente el comienzo del fin para Maduro? ¿Cuánto más hay que esperar? ¿Y cuál es ahora la estrategia del gobierno de Donald Trump? Ya han transcurrido 3 días desde que el presidente encargado Juan Guaidó anunció la fase definitiva del cese de la usurpación. Y el mundo está a la espera de un posible desenlace. Desde las cercanías de la base aérea de La Carlota en Caracas, Guaidó apareció junto a su jefe político, el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, quien dejó su arresto domiciliario y ahora se encuentra en la Embajada de España. Hoy el pueblo está muy claro que tiene que cambiar y este es un proceso que nosotros estamos convencidos que es irreversible. Horas después, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, expresó el apoyo a esta operación y afirmó que Nicolás Maduro se estaba preparando para salir de Venezuela hacia La Habana, pero Rusia lo impidió. Señor Pompeo, por favor. Falta de seriedad. Tras un largo silencio, Maduro negó las declaraciones de Pompeo y apareció en cadena nacional acompañado de varios miembros del alto mando militar. Este golpe de engaño, este golpe de violencia, ha dejado sin máscara a esta oposición golpista frente al mundo. En los nuevos enfrentamientos callejeros en diferentes puntos del país, los heridos y los detenidos se cuentan por decenas. Pero la imagen que quedó grabada en la memoria de muchos es la del momento en que un tanque militar arrolló a un grupo de manifestantes opositores. ¡Pasaron la tanqueta por encima! ¡La reventaron por dentro! Maduro y Guaidó convocaron a marchar a la población. El 1 de mayo, bajo una jornada de tensión, se encendieron las calles en Venezuela. Por un lado, ciudadanos pidieron la salida de Maduro, por el otro, le dieron su apoyo. La presión sobre Maduro sigue escalando en esta nueva dinámica política que comenzó en enero con momentos claves. El 23 de enero se dio la juramentación de Juan Guaidó. Luego, el 23 de febrero, se frustró un intento de ingreso de la ayuda humanitaria. Y ahora, el 30 de abril, se dio la liberación de Leopoldo López y se anunció el comienzo de la Operación Libertad. El siguiente paso es continuar con esta fase del cese de la usurpación y les quiero decir también que nos estamos preparando con mucha seriedad para la próxima fase, que es el gobierno de transición. Han transcurrido 3 meses y Maduro aún cuenta con la lealtad de su cúpula militar, que tanto Estados Unidos como la oposición aseguran que el círculo más cercano de Maduro está negociando su salida. Y si algo ha sido determinante para buscar una transición de poder es el apoyo de Estados Unidos. El gobierno de Trump respaldó a Guaidó desde su juramentación. Ha contribuido con más de $200 millones para atender el éxodo de venezolanos en la región y para el envío de ayuda humanitaria. Además, la Casa Blanca impuso sus primeras sanciones al régimen en agosto de 2017 y desde entonces no ha dejado de hacerlo. Incluso Trump dijo que impondría más sanciones y un embargo total a Cuba si no cesa su apoyo militar al régimen de Maduro. También le han advertido a Rusia que saque sus manos de Venezuela. ¿Qué tan determinante puede ser Estados Unidos para salir de Maduro? ¿Qué más pueden hacer? ¿Es factible una intervención militar o se resolverá por la vía diplomática? Se lo preguntamos al secretario de Estado, Mike Pompeo. Gracias por estar con nosotros, secretario Pompeo. Es un placer estar contigo. Sabemos que esta mañana usted se reunió en el Pentágono con el secretario de Defensa interino, con el comandante del Comando Sur, con el embajador del Consejo de Seguridad, John Bolton, para hablar sobre la posibilidad de una operación militar en Venezuela. ¿Puede compartir con nosotros qué más conversó en esa reunión? Bueno, como siempre, que estamos preparados para estar seguros que podemos hacer todo lo que el presidente nos pida que hagamos. Esta mañana fue una serie de reuniones que hemos tenido. El presidente ha hablado de opciones militares que están sobre el tapete y queremos saber cuáles son las circunstancias, de la manera que vamos a proceder y que podemos hacer lo que es necesario y tenemos que planificar para esto. En caso que haya que hacerlo, estamos listos para llevar esa acción de manera profesional, rápida y exitosamente. Entonces, ¿la opción militar es el foco ahora? No,
No, la opción militar está sobre el tapete, igual que todos los otros asuntos. Estamos trabajando para ver que esto se complete y se termine de una manera pacífica. Maduro tiene que marcharse. Él no es el líder elegido. Juan Guaidó es el líder elegido en Venezuela y estamos usando todas las herramientas políticas y económicas que tenemos. Hubo ciertos grupos del Grupo Lima hoy, de la OEA también ha estado muy involucrada. Todos nuestros socios en la región han sido fabulosos, respaldando a la democracia venezolana que está a la front, a la vanguardia. Estoy seguro que esto va a ocurrir como queremos y Maduro se va a marchar. Estas son cosas que son casi inevitables. ¿Y de haber una operación militar, sería una operación unilateral o se trataría de una fuerza multinacional? Yo esto lo dejo al Departamento de Defensa para que hable con respecto a las operaciones. Tenemos que actuar de esa manera. ¿Y en el gobierno de Trump hay unidad en torno a esta operación militar? Una vez más, no voy a comentar sobre esto. Esta mañana dijimos que íbamos a continuar preparándonos para una gama muy amplia de alternativas que puede participar los Estados Unidos. Queremos el apoyo de todos los aliados de la región. Estamos unificados. Tenemos más de 50 países en todo el mundo que comprenden que Maduro tiene que marcharse y que el pueblo venezolano tiene que tener una democracia para poder tener una elección libre, justa, dentro de este país. Un país que puede ser tan viable, tan exitoso económicamente, con la reserva de petróleo mayor del mundo. Es una nación que no debe de tener niños hambrientos con hambruna, niños enfermos que no pueden tener medicinas. Cubanos y venezolanos han llevado a este resultado desastroso y el mundo quiere deshacerse de esto. ¿Usted cree que los países de la región, y usted acaba de regresar de allí, se sienten más inclinados a considerar algún tipo de intervención para proteger a la gente en las calles? Dejaré que ellos digan lo que van a responder o no. Eso son decisiones soberanas de las naciones. Pero cuando yo estuve en Colombia, yo me fijé que había casi 1.5 millones de migrantes que habían ido a ese país, que es una gran carga para Colombia y su sistema económico, pero lo más importante es que ese 1.5 millones de personas, mujeres con niños, que no habían podido alimentar a sus hijos durante días. Esto es algo inaceptable, no es necesario, está hecho por el hombre, es socialismo, es Maduro, y el liderazgo cubano que está llevando esto, que ha forzado este resultado, donde hay niños con hambruna, niños enfermos. Esto es una crisis humanitaria de una gran proporción, y todo país donde yo he viajado a Chile, Perú, Paraguay, y a Colombia en ese viaje, y he hablado con otros también, y todos comprenden esta amenaza a la región, y esto es totalmente inaceptable para ellos. Están determinados a ayudar al pueblo venezolano para recuperar la democracia. Hay quienes dicen que es hora de invocar esa doctrina de las Naciones Unidas, el derecho a proteger. ¿Qué piensas sobre esta idea? No tengo comentario en absoluto al respecto. Nosotros estamos determinados, y ha sido así desde que se tomó la decisión de reconocer a Juan Guaidó por parte de los Estados Unidos para continuar trabajando con los aliados y socios de la región para obtener el resultado que queremos. Hemos estado centrados, enfocados, disciplinados, muy consistentes. El presidente Trump habló esta mañana con el presidente Putin por cerca de una hora y dijo que Putin le había expresado que no tenía interés en intervenir en Venezuela. Quería que allí hubiese una transición en calma. Pero ustedes han dicho que Rusia le ha mandado ayuda militar a Venezuela. Incluso hay reportes de prensa que indican que Rusia estaría enviando o le había enviado a Venezuela mercenarios para apoyar a Maduro. ¿Putin le está diciendo la verdad a Trump? Mira, yo creo que el presidente ha sido muy consistente al respecto. Nosotros queremos que todas esas personas y partes que están respaldando a Maduro, que dejen de hacerlo. El tratar de respaldar a un régimen que durante años ha estado creando esto. Hay personas que piensan que esto es debido a las sanciones estadounidenses. No. Un miembro del Congreso dijo eso fuera algo ridículo, de hecho. Es perverso, es enfermizo. Decir que el pueblo venezolano ha sido perjudicado por las acciones de la OEA o el Grupo Lima en los Estados Unidos es bizarro. Esto lleva años así, promulgado por agitadores de terceros, y queremos que todos dejen de respaldar al régimen de Maduro, ya sea China o Rusia o los cubanos.
iraníes también sobre el terreno, están allá. Hay miembros de Hezbollah que están activos en la región. El presidente lo ha dicho muy claramente, queremos que todos detengan esto. El presidente dijo, los rusos tienen que marcharse de allá, fue lo que él dijo. Hemos sido muy consistentes, aún estamos determinados de lograr el objetivo este. Y al fin y al cabo, vamos a restaurar la democracia en Venezuela. Usted se va a reunir el lunes en Finlandia con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. Sí, correcto, así es. ¿Qué le va a ofrecer para que le retiren el apoyo a Maduro, para que saquen sus manos de Venezuela, incluso para que llamen a unas elecciones libres, transparentes, lo antes posible? Sí, no voy a hablar sobre las cosas que va y quizás estemos preparados de hacer, pero tendremos esta conversación, ya en una ocasión hablamos de esto. Espero llegar a encontrar un terreno común, espero tener un espacio común donde podemos tener un entendimiento compartido sobre cómo es que la democracia se puede restaurar en Venezuela, en caso de que no sea así. Sabemos cómo esto progresa, la crisis humanitaria solamente ha de empeorarse. Maduro no va a gobernar este país, piensa que él está a cargo de este país, él no va a gobernar esta nación, no. Él ha demostrado que no tiene la capacidad para gobernar este país. Y las naciones del mundo, libres, democráticas, están unidas y están ayudando al pueblo venezolano a lograr su objetivo. Usted dice que la opción militar es posible, que se está preparando en caso de que se autorice, pero muchos observadores dicen que eso no va a suceder porque el presidente se está preparando para su campaña reeleccionista. Y que imágenes, posibles imágenes de soldados estadounidenses muriendo en Venezuela o en peligro no le van a ayudar para retener la Casa Blanca. ¿Está usted de acuerdo con esta apreciación? Algunas personas dicen que es una idea mala, la reelección. Otras personas dicen que su reelección es una gran idea. Pero le quiero decir, el presidente Trump no va a tomar esta decisión así, no va a tomar ninguna decisión militar en base a su habilidad de ser reelegido. No, él lo va a hacer para proteger a los Estados Unidos, poner en primer lugar a los estadounidenses para que se logre los intereses de seguridad de Estados Unidos. Esta decisión no va a tener que ver con el proceso político doméstico de Estados Unidos. Trata de la política exterior de Estados Unidos. Pareciera que esta semana se perdió una oportunidad para salir de Maduro. Usted dijo que había un avión esperándolo para llevarlo a La Habana, pero que los rusos lo convencieron para que se quedara. ¿Sabemos por qué Maduro no se subió a ese avión? Tiene que preguntárselo a él. Maduro dijo que al gobierno de Trump lo están engañando y que le están proporcionando información de inteligencia equivocada. Y él niega que estuviese un avión listo para llevarlo a La Habana, al igual que los rusos. ¿Podría ofrecernos más detalles de ese incidente? Sí, él estaba listo para marcharse, él estaba contemplando marcharse. Mira, él tiene su dinero escondido. El pueblo venezolano tiene que celebrar esto. Él ha puesto su dinero en paraísos fiscales, él tiene un plan de salida. Él ha hecho esto para perjudicar al pueblo venezolano. Él ha robado el dinero de ellos. Él es un cleptócrata, es corrupto. Él ha quitado el dinero del pueblo estadounidense, lo ha puesto en paraísos fiscales para cuando llegue el día, él pueda viajar al exterior y vivir con lujos el resto de su vida. Yo no creo que el pueblo venezolano debe tolerar esto. Yo también voy a decir, hay otros líderes de alta jerarquía dentro del gobierno venezolano que también se han cuidado a sí mismos. Ellos hablan de marcharse, hablan con nosotros de marcharse. Están preparados para abandonar el régimen. Entienden que es para los perdedores el quedarse allá nada más. Y si como hizo el jefe del servicio de inteligencia, actuó de manera diferente, actuó de manera correcta y cosas buenas le pueden llegar a él. Él puede ser parte de la transición y dejar a Venezuela como debe estar bien encaminada. Now that you mentioned this, I think el embajador Elliot Abrams dijo que no solo el ministro de la Defensa, el presidente de la Corte Suprema, el comandante de la Guardia Presidencial estaban en negociaciones con la oposición y habían acordado transferirle el poder a Guaidó. ¿Ustedes creen que hacer esta información pública no le hace daño a las negociaciones que están adelantando la oposición con estos oficiales cercanos a Maduro? Los cubanos, sí, los cubanos y los venezolanos ya lo saben. Ellos lo saben. Todo el mundo lo sabe. Ya, eso está ocurriendo dentro de Venezuela. Todo el mundo está tratando de salvarse en Venezuela. Los militares de alta jerarquía están tratando de salvarse a sí mismos. Esa es la tragedia de Venezuela. Y lo que necesitamos, líderes como Juan Guaidó, que está cuidando al pueblo venezolano. Y cuando uno habla con líderes en América del Sur,
y en todas partes del mundo que se han unido a respaldar a Juan Guaidó lo comprenden. Estamos buscando este nuevo juego de líderes y el pueblo venezolano también lo quiere así. Nuevos líderes que nos tratan de sí mismo y enriquecerse a sí mismo a cuesta del pueblo. Obviamente las negociaciones no funcionaron. Y usted como ex director de la CIA, ¿cree que los comandantes o los generales engañaron a la oposición, que esto se hizo al mejor estilo cubano, una operación de engaño? Usted habló sobre que Maduro aún se presenta. Bueno, tengo un par de cosas que decir. Él se presenta infrecuentemente. Él casi siempre se oculta en su búnker rodeado de cubanos. Esto no es un hombre que tiene nervios de acero. No, este es un hombre que está al punto del borde y entiende que, pero tiene que cerciorarse siempre y tener un buen camino para salir. Estoy seguro que vamos a tener un buen resultado para el pueblo venezolano. Estamos centrados en esto. Nos reunimos esta mañana sobre esto, nos volveremos a reunir en el fin de semana sobre esto. Este es el proyecto en que participa todo el mundo. Me siento muy confortable de que va a salir. No le puedo decir en qué día, pero así será. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, dijo que Estados Unidos le estaba ofreciendo dólares, estaba comprando, intentando comprar a altos oficiales. ¿Estados Unidos le está ofreciendo dinero a estos oficiales como incentivo para derrocar a Maduro? Estados Unidos participa. Y no debes de pensar nada sobre esto. Yo hace mucho tiempo que estoy haciendo esto. Estoy respondiendo muchas preguntas. A menudo digo que no voy a hablar de esto. No puedes suponer nada. Y no puedes decir que no lo estoy haciendo, porque quizás lo estemos haciendo. Pero no vamos a hablar de las actividades en que participamos nosotros. No tendría sentido. La administración previa hizo esto. Dijo, vamos a hacer esto y aquello. Y los adversarios sabían qué es lo que estaban haciendo. Pero el presidente Trump sabe que eso no se debe hacer así. ¿Armar o financiar rebeldes para sacar a Maduro del poder es una buena idea? No tengo nada que agregarle a esto. El embajador John Bolton dijo que esta es la última oportunidad para el régimen de Maduro, para los que apoyan a Maduro, de apoyar a Guaidó. Creo que lo próximo es que líderes militares tienen que contender que ha llegado el momento de que Maduro salga. Esto es lo que tienen que hacer para asegurarse que esto ocurra. Tienen que caminar por los vecindarios, tienen que ir a ver las familias que están pasando hambruna, tienen que vivir en los vecindarios donde no hay electricidad, donde no hay poder, no hay agua limpia potable, no hay medicina, no hay alimentos, muchas cosas que no existen. Estos líderes militares juraron que iban a proteger al pueblo de Venezuela. Y yo espero que sí, honren ese compromiso. Ellos no han estado haciendo esto. Hoy día le instamos que lo hagan. Y aquellos que lo hagan tendrán días mejores. Aquellos que no, terminarán en un sitio donde yo creo que es preferible para ellos no estar allá. ¿Se le están acabando las sanciones a Estados Unidos? Todavía falta muchísimo, mucho que hacer en asuntos políticos y económicos. Y vamos a usarlos todos. Ahora, si hay una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, ¿usted cree que Rusia respondería de la misma manera? No sé lo que van a hacer los rusos, usted tiene que preguntarle a ellos. El presidente Trump amenazó a Cuba con un embargo, con imponer más sanciones de alto nivel. ¿De qué se tratarían esas sanciones? Si no voy a hablar sobre eso, yo me gano la vida no hablando de las sanciones que vamos a imponer mañana. Como estemos preparados para hacerlo, usted lo verá. No se equivoque al respecto, sin embargo. El liderazgo cubano puede también corregir la historia, pueden tomar una buena decisión. Pero ellos básicamente han sido comprados por petróleo barato venezolano. Ellos pueden tomar una decisión diferente de esto. Si así lo eligen, pero se continúan por este camino, el presidente dijo en un tuit, dijo exactamente en lo que vamos a participar. Estamos en el proceso de implementar y llevar a cabo lo que el presidente dijo. Nicaragua, ¿qué podemos aprender de lo que ha pasado en Venezuela que se pueda aplicar en Nicaragua? Porque
el diálogo para implementar reformas democráticas no ha sido exitoso. Son situaciones diferentes, no exactamente situaciones de traslape. Vamos a tener que continuar tratando de tener negociaciones para que sean fructíferas. Siempre resulta que cuando hay negociaciones que no son fructíferas y al último momento sí son fructíferas. Aún estamos muy centrados y determinados para restaurar la democracia también allá. México. Usted ha dicho que México ha hecho un gran trabajo lidiando con la inmigración, pero el presidente Trump opina lo contrario. ¿No hay una contradicción allí? No hay diferencia alguna. No hay diferencia ninguna entre el presidente Trump y yo. Tenemos una frontera del sur que no está asegurada, que no es segura. Tenemos leyes de inmigración horribles aquí en Estados Unidos. Le instamos al Congreso que las arreglen. Pudiera hacerse rápidamente. Literalmente se puede hacer hoy día. Esperamos que ellos elijan hacerlo así. Si no lo eligen así, vamos a continuar tomando todas las acciones posibles para desarrollarlas, para asegurar la frontera del sur. Tenemos que saber quién entra, tenemos que dejar los crímenes transnacionales de narcóticos para que no pasen por la frontera. Estamos centrados sobre esto. Yo he trabajado con Marcelo Broda, mi contraparte, muy de cerca. Los mexicanos han trabajado muchísimo para tratar de ayudarnos, pero aún no han tenido el éxito necesario. Así que continuamos desarrollando esto. Estamos trabajando para desarrollar esto en otras partes del país también. Nos encantaría ver el país en el tren del norte para que comiencen a asegurar sus fronteras, para que el pueblo de su país no cometa este error devastador donde violan a las mujeres y los niños los llevan a través de la frontera por millares de dólares y los tiran en los Estados Unidos de América sin sus padres. Esos asuntos trágicos. Estamos tratando de evitar la crisis del Seguro Nacional que tenemos en la frontera del sur, también como la crisis humanitaria que existe allá. ¿Y Estados Unidos estaría dispuesto a enviar ayuda a México para mejorar su infraestructura, para mejorar sus servicios de atención a todos estos inmigrantes indocumentados? Bueno, deben de detenerlos para que no entren a su país. La primera tarea de ellos debe de ser convencer a Honduras y a El Salvador y a Guatemala para que no permita que los ciudadanos de esos países entren a México. Eso debe de ser la primera prioridad de ellos. Bueno, pero muchos críticos dicen que cortarle la ayuda a Centroamérica es un error. Porque no estaban actuando, estaban fracasando sus esfuerzos, fracasaban en sus esfuerzos y no detenían a estas personas y seguían saliendo de esos países y venían a los Estados Unidos de América. Eso se puede volver un boomerang para Estados Unidos, porque esta gente está huyendo de la violencia y de la pobreza. ¿No hay otra forma un poco más innovadora de enviar ayuda y de invertirla en desarrollo social? Los Estados Unidos han invertido centenares de millones de dólares en este proyecto en las últimas décadas y no funcionó. ¿Se lo puedo probar? Sí, esta gente sigue marchándose después de centenares de millones de dólares enviados allá, centenares de millones de dólares enviados a esos países y esos gobiernos no pudieron detener el flujo de su pueblo saliendo de su país. ¿Pero ustedes qué quieren? ¿Que los países centroamericanos militaricen su frontera para que la gente no pueda? Nosotros queremos que ellos acepten la responsabilidad de crear economías que funcionen en sus naciones, mejorar su país, para que ciudadanos permanezcan allá, para que la vida pueda ser una buena vida en esos países, para que los tribunales puedan hacer cumplir las leyes, todas las cosas que nosotros sabemos pueden dar un buen gobierno. Cuando eso ocurra, ese pueblo va a permanecer allá. Eso es lo que queremos. Esa responsabilidad no es de los Estados Unidos, es de los líderes de esas naciones. El presidente Trump ha dicho varias veces que ISIS ha sido derrotado, pero los ataques terroristas en Sri Lanka demostraron lo contrario. Yo creo que el presidente dijo eso. Yo creo que el presidente dijo lo mismo que yo he dicho. El presidente dijo que el califato, esta parte tan enorme de terrenos que había ocurrido bajo la administración anterior, que pudo tomar ISIS. Entonces, recuerda esto. La gente estaba siendo, le cortaban las cabezas en jaulas, las quemaban. El presidente ha llevado un esfuerzo para eliminar ese califato. Sabemos, ya los islamistas terroristas no están tan fuertes. Estamos haciendo todo lo posible para proteger a los Estados Unidos, a ciudadanos de otros países de este terrorismo islámico radical. Continuamos haciéndolo y sabemos que la amenaza permanece. ¿Hay tranquilidad dentro de la administración Trump frente a estas conversaciones entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el líder norcoreano Kim Jong-un? ¿O estas reuniones más bien les preocupan a ustedes? No, me gustó mucho que tuvieran esa conversación ellos.
creo que la conversación fue parte de lo que puede ayudar a los Estados Unidos a lograr su objetivo. Y yo creo que le recuerda al presidente Kim de la misión de él. Él se comprometió en junio en Singapur de terminar la nuclearización. Le prometió al presidente Trump que lo iba a hacer. Y en la reunión que tuvo con Vladimir Putin fue algo constructivo que agregó algo a este proceso. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Gracias. Muchísimas gracias, secretario Pompeo. Sin lugar a dudas, Venezuela se ha convertido en una prioridad de la política exterior de Estados Unidos. Su compromiso con la democratización del país se traduce en el incremento de las relaciones diplomáticas con nuestra región para buscar una salida multilateral. Estados Unidos no solo ha impuesto infinidad de sanciones, ha financiado parte de la respuesta humanitaria al éxodo de venezolanos. Pero también ha incrementado la retórica contra el régimen de Maduro, ha aumentado las amenazas de una posible opción militar que tarde o temprano pondrán a prueba su credibilidad. Con cada advertencia de Estados Unidos hacia la dictadura, también aumentan las expectativas de muchos venezolanos que piensan que Estados Unidos es el único que tiene la llave para sacar a Maduro del poder. El tiempo corre a favor de Maduro y en contra de la oposición. Y a pesar de su debilitamiento, a Maduro se lo ve atornillado en el poder con la posible lealtad de su cúpula militar. La paciencia se está agotando para una población que lo ha perdido casi todo y que no ve el fin de su pesadilla. Así que los ojos del mundo están puestos en la capacidad de maniobra de Estados Unidos para resolver un conflicto en el que Rusia quiere ser un fuerte contendor y un protagonista en el área de influencia de la Casa Blanca, su enemigo histórico. Los esperamos en un próximo Janiot PM. Gracias por su compañía.